Muy buenas a todos, ¿cómo estáis amigos? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a la retroserie. Ya sabéis que estamos jugando Baldur's Gate Dark Alliance en el canal, en esta sección que dedicamos a los juegos clásicos. Estamos aquí en medio de la cueva de hielo buscando un portal que nos lleve hasta el pantano de... Bueno, no recuerdo muy bien el nombre, era un pantano que tenía un nombre concreto. Antes de seguir avanzando en esa dirección, nos quedó por toda esta zona central algunos lugares por explorar. Vamos a llevar el arco porque quiero quitarme peso de flechas. Mira, efectivamente había cositas por explorar. Vale. Vale. Toda esta zona está despejada, ¿no? Sí. Vale. Ahí hay una zona que no hemos entrado, que es por aquí. Vamos a ver si aquí hay algún gigantón más. ¿Qué pasará el diseño enemigo? Me gusta mucho este juego, ¿eh? Está muy entretenido. Tiene que gustaros este género, ¿eh? También os lo digo. Hay mucha gente que dice que se hace muy repetitivo, muy pesado. No sé, a mí... Tiene que gustaros los juegos de ambientación medieval. Tiene que gustaros el hack and slash con toques roleros, como es este. Yo he jugado ya muchos. En PSP hay unos cuantos, por cierto, de forma portátil. Recuerdo la saga Anthem Legends. Lo que os comentaba, recuerdo la saga Anthem Legends, que en PSP tiene un par de entregas, no está nada mal tampoco. Creo que en Play 3 sacaron también otra entrega. Y bueno, son muy del estilo de este Baldur's Gate. Vale. Poción de rejuvenecimiento. Maza de armas armada. Eso tiene buen nombre. Cuando tiene buen nombre me gusta ver qué es. Pues una puñetera mierda, poquita 12 de daño. O sea que no vale para nada. Vale, venga. Bueno, pero por aquí vamos a algún sitio. Vale, lobo de invierno. Y ya no hay nada más. Bueno, pues esta zona también he explorado. No sé si os estáis dando cuenta que estamos haciendo un walkthrough, una partida prácticamente casi perfecta, porque estamos explorando a fondo todos los escenarios y no nos estamos dejando nada, salvo la puñetera misión de las especias en la cofradía de ladrones, no sé si os acordáis, que se me pasó. Ya revisaré al finalizar la grabación de la serie de dónde cojones se me pasó esa misión, porque me va a dar lástima haber hecho casi un gameplay perfecto, menos por esa misión. Bueno, pues por aquí tenemos que avanzar. Mira, otro gigantón, genial. Tengo muchas flechas, no hay problema. Vaya. No pasa nada. Haciendo el rejuvenecimiento. Nos la echamos. Vale. A ver, ¿habrá alguno más? Es lo que no sé. Vamos a llevar la maza y el escudo, por si acaso. Eso es. Bueno, si sale alguna vez de desplazadora aquí en el agua, tengo más posibilidad de descubrirla. Vale, y esto es... ¡Uf! Bajar a nivel 3. O sea, que hay un tercer nivel. Aquí estará... Uf, pues... A saber, pues si están aquí todos los gigantes, lo mismo está el rey de los gigantes o algo así. Venga. No tenemos miedo, vamos para abajo. Nivel 3. Vale, a ver, ¿qué nos espera aquí en el nivel 3? Vale, genial. ¿El rey de los gigantes? No, un dragón blanco, ¿vale? Bueno, de los dragones son los más débiles, los blancos, ya sabéis que, bueno, si no os lo cuento yo, los dragones blancos son dragones de frío, muy, muy vulnerables al fuego. Pues vamos a darle flechita de fuego. Que me ralentiza el condenado. Ahí le tengo. Menos mal que he comprado flechas, ¿eh?
Yo creo que no lo estoy dando, ¿no? Este pone, este pone, este pone, ¿eh? Ay, 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 lo estoy dando bien. Vale, joder. Pedro, los esos quitan y encima me dejan ralentizado, ¿eh? Venga. Tengo energía. A ver, ¿dónde te posas ahora? Muévete, muévete, muévete. Activa, esquiva los pedrolos. Bien. Vale. Vale, genial. Nos ha matado de milagro ahí. Vamos, que le tenemos tocado, pero no demasiado. Es que quita un montón, ¿eh? Intenta ganarle la espalda. Ahí, 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 ahí le hemos pegado tres flechazos que no le han gustado ni un pelo. Vale. Es que el condenado, claro, se posa. Solo te da tiempo a darle un par de flechazos. Es que como quita con las piedras esas. Y es que no te da uno, te da varios impactos, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos serios. Vamos a acercarnos a él con la maza, a ver. Aguanta, aguanta, vamos. Eso es, bien. Mira, este enemigo estoy viendo que es mejor cuerpo a cuerpo, ¿eh? Porque como es la cabeza la tiene en la parte de adelante, no llega a morderme si le doy aquí en el lomo. Sí, me hace el pisotón ese, pero cuando me quiere hacer el pisotón ya le he crujido yo. Vamos, que está tiritando. Bueno, pues ya lo sabéis que este enemigo es casi mejor. Mira, le tenemos muy tocado, está sangrando ya. Perfecto. Chavales, si hemos acabado con un dragón. Bueno, yo diría más bien que es una cría, porque es un dragón muy pequeño y encima es un dragón blanco, ¿vale? O sea, las cosas como son, ¿eh? Hemos subido de nivel, además. ¿No has dejado nada de recompensa? ¿Ningún objeto interesante ni nada? No, ¿no? Bueno, a subir nivel. Vamos a ver. A ver. A ver. Reflejo de combate. Esa la mejoro, ¿vale? Golpe mortal. Los críticos infligen más daño. Vale. Y meditación incrementa el ritmo de generación de mana. No la necesito. Más 5 de maná. Lo que pasa es que cuesta 3. Tengo 3 puntos yo, ahora mismo. Punto de la clase armadura. Venga, aquí va. Porque las demás... Bueno, crítico mejorado ya no puedo. Está al máximo. Venga, pues esquiva. Eso es. Muy bien. Vamos a ver. Ya podía haberme dejado, yo que sé, el escudo del dragón, la espada del dragón, lo que sea. Algo en condiciones, pero no. No ha habido suerte. A ver, cofre. Bueno, bien de pociones, que eso viene muy bien. A ver. Ahí hay unas botas, ¿no? Botas de malla más 4. Esa bota me gusta, sí señor. Esa bota me gusta. Vale, bueno, las botas tienen buena pinta. A ver, hay más cofres por aquí. Más botas. Poción de curación, retirada. 227 de oro. Cuero tachonado más 5. Vale. A ver si hay algo más por aquí. Bueno, pues ya está todo, ¿no? Bueno, una foto del cazador con la presa. Ahí lo veis, el cazador soy yo, ¿eh? La presa del dragón. Venga, pues vámonos. Vamos a ver esas botas que hemos conseguido, a ver. Mallas más 4 que me dan 11 de armadura. Las mallas que yo llevo son armadura 7. Bueno, pues ni me lo pienso. Con esto pasamos a tener ahora mismo una armadura de 83. ¿Vale? Genial. Tengo que meter cositas por aquí. Y además tengo 31.000 monedas. Ya puedo comprarme alguna barbaridad de esas. Alguna matocha, ¿eh? La cimita resa de fuego yo creo que va a caer, ¿eh? Va a caer. Veremos, a ver. Bueno. ¿Dónde nos lleva esto? Umbral de teletransporte.
¿Dónde demonios estoy? Pues no lo sé muy bien. Pero ahí veo... no sé. Vale. Vale. Estoy como una especie de subterráneo o algo así. Pues vamos a ver. Es que no sé muy bien dónde estoy. A ver. Zombie, ¿no? Mira. No recordaba que tengo este arma que los pulveriza. Eso es. Una disrupción. Te vas a hacer puñetas directamente. Pasa que no es 100% efectiva. Tendrá un porcentaje, a lo mejor un 10% o algo así. Te sale la tirada, como digo yo. Mira, de un golpe los matas. Nada más uno. Flechas. La vasija siempre hay que romperla, porque en todo este tipo de juegos siempre hay cosas interesantes en ellas. ¿Los bancos no se pueden romper? No. Bueno, pues estoy en lo que parece ser una cripta o algo así, ¿eh? Tiene toda la pinta. Vale, muy bien. Cuero tachado. Venga. A ver, pongamos la cámara. Eso es. Fuera. Y fuera. Vale. A ver, a ver, a ver. Guantes de cuero. Vale. Aquí hay una sala pequeña. Uf, aquí hay muchas cosas que coger, ¿eh? Venga, a ver, los cofres. 160 de oro. Lanza más 3. Abrir cofre. Martillo de guerra, disruptor más 2. Eso me gusta mucho, chavales, ¿eh? A ver. Vamos a ver ese martillo. ¡Buah! De 3 a 10 de daño. No vale para nada el martillo ese. Casco de cuero, tachonado más 3. ¡Ya estamos! Vale, ¿puedo hacer retirada aquí? Sí. ¡Ah! Todavía no puedo hacer retirada. ¡Qué putada, tío! Bueno, pues vamos a quitarnos de encima algo que pese mucho y que podamos vender por poco. Bueno, esto de momento lo puedo dejar porque son guantes de cuero normales y corrientes. ¿Vale? Mira, la maza de armas me da 1300, pero es que pesa 12 kilos, la dejo. Y el martillo pesa 8 kilos también, pero me dan 800. Venga, el martillo lo voy a llevar. Vale. Vale, vale, vale. Necesito una tienda, ¿eh? Venga, 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 venga. No sé, la verdad, no he probado. A ver, voy a hacer una prueba. Mira, ese arrastrándose por el suelo. Estos zombies son mucho más duros, que los que vimos anteriormente, pero mucho más duros. A ver, eso que se ha quedado ahí dando vueltas a la silla. Fuera. Vale. Voy a probar. A ver las flechas de hielo si les. Maza ligera, bueno, para venderla. Si les hace algo, ¿eh? No lo tengo muy claro. Sí, sí, sí. Pues ya sabéis lo que voy a hacer. Gastar flechas para que no llevar tanto peso. Venga. Muy bien. Amigo, a los esqueletos no les hace nada. El frío. Vale, bueno, pues si no te hace el frío, te hará el fuego. A ver, espérate. A ver, eso es. Esto sí que te hace, ¿eh? Eso es. Eso sí que te hace, golfo. No tengo energía. Eso, es que no falta energía. Sí, voy gastando pociones también de energía que me quitan peso. Tengo que mejorar la fuerza urgente, ¿eh? No tengo energía. Toma. Bueno,
Ya os he caldeado bastante con las flechas, ¿eh? Vamos a daros cañita. Que Paco tiene esta maza tan estupenda. Que a vosotros os hace pupita, ¿eh? Eso es. Vale, a ver. Sí, es una especie de... Bueno, he dicho cripta, pero puede ser un templo subterráneo. No sé muy bien qué es. No sé muy bien. Venga. Mira, este tiene restos de armadura. Este será algo más duro. Tiene escudo además también. Ese cofre me gusta, ¿eh? Ese cofre me gusta. Tiene buena pinta. A ver. Vamos a ver. Gran hacha más uno. En mi mochila no cabe nada más. En mi mochila no cabe nada más. Llevo demasiado. Ay, la virgen. A ver. ¿Dónde me lleva esto? Es una cripta de pasada. O sea que tampoco... Camino... Camino occidental del espinazo de no sé qué ponía. Tranquilos, tranquilos, porque es que salgo y ya me estáis crujiendo, ¿eh? Vamos a terminar de explorar esto, a ver si puedo coger el hacha. Nada, era una cripta pequeña, ¿eh? Tampoco era nada de otro mundo. A ver, es que ese gran hacha... Eso tiene que pasar del copón, ¿eh? Lanza más 3... Mira, esta que son 6 kilos, me dan solo 230, la puedo soltar. Y estas son 8 kilos y me dan 800, la suelto. A ver qué más hay por aquí. Por esto me dan 200, me quito otro kilo ahí. A ver si ahora puedo coger el gran hacha ese. A ver, vamos a probarlo, ¿os parece? 20 kilos y de 13 a 17, ¿veis? Es que prefiero... Es que es peor, ¿eh? O sea, es peor la maza. Me quedo con la maza y mi escudito. Déjate de leches. Y eso para venderlo. Venga, ahí se queda. Por cierto, de pociones, ¿cómo voy? Tengo 18 y 14. Vale. Curación extra. Es que esta de curación extra pesa un kilo, ¿eh? Vale, venga. A ver, me estaban disparando, no va a salir. ¡Anda, hombre, el lagarto! Jeje. Uf, como el juego. Sí, sí, les hace poquita, ¿eh? A ver, yo lo que necesito ahora mismo es que me tiran flechas de fuego los condenados. A ver. Oye, qué de vida tienen los hombres lagarto estos, ¿eh? Sí, estos... Eso es, cuerpo a cuerpo. Joba, con eso de fuego, ¿cómo quitan, eh? Los condenados hombres lagartos. Eso es, gastando pociones. Necesito una tienda urgente, eh. Pero urgente. Voy a hacer un guardado aquí en la llegada al pantano. Este era el pantano donde se supone que íbamos a encontrar... ¿Quién era la amenaza que había afectado a todo el reino y a Puerta de Baldur, eh? Se supone que aquí vamos a encontrar respuestas. Yo lo primero que quiero encontrar aquí es un tendero, ¿vale? Antes de las respuestas. Primero el tendero, las respuestas más adelante. Vale, solo hay una salida. Mira, salen zombies también, ¿no? Estos son zombies, zombies del pantano, sí. Vale, pues... Maza les puede hacer pupa porque les hago la dirección. Están tirándome, o soy yo que me lo imagino. Ahí hay un zombie que me está tirando trozos de él, trozos de carne que se arranca, ¿no? Parece. Bueno, que son zombies venenosos también. Todavía no he visto, por cierto, en el juego nada que me dé protección contra el veneno, ¿eh? Eso, eso, gruñe, gruñe. Mira, ese ha caído rápido. La verdad es que no sé cuánto es el porcentaje de irrupción que tiene la maza, ¿eh? Pero podía hacer alguna indicación, ¿eh? A ver. No te levantes.
Vale, si... Mira, me voy a poner mejor el mapa así. Como sé que esto todo recto hacia arriba, pues no hay mucha pérdida, ¿verdad? Perfecto. Pero me ha llegado veneno al condenado. ¡Ahí va! Condenado, macho. Había una bomba dentro del cofre, tío. Bueno, no voy a editar. Voy a dejarlo aquí en este punto. Cargamos partida. Acabamos de guardar. O sea que no hay... Vale, por aquí tiene que estar. ¿Dónde? ¿Dónde he guardado? ¿Dónde he guardado? Espolón de la víbora, creo que era aquí. Sí. Bueno, pues ya estáis viendo que hay que tener cuidado con los cofres, que pueden tener bombas también, ¿eh? Vaya trampa, ¿eh? Cómo he caído, ¿eh? Que los condenados estos te envenenan, ¿eh? ¡Está los quitecitos, hombre, ya! Vale. Venga, por este de aquí. Si una vez que te echas encima de ellos, son muy sencillos, ¿eh? Lo que pasa es que los condenados mantienen la distancia para tirarte cosas y envenenarte. Me quedan 4 pociones. Las puedo pasar putas, chavales. Bueno, pues si no, tiro de flechas, que para algo las tengo. Y a ese que va arrastrándose no le doy con el arco, solo con la maza. Tiene su lógica, ¿eh? Vale, este era el cofre con la bomba, ¿no? Sí, mira. Condenaos. Me la he comido entera. A ver, no te mata toda la vida, pero es que justo cuando he ido a abrir ese cofre, de vida andaba bastante escaso, ¿eh? Eso, eso, gruñe, gruñe. Vale, ya sé que de 3 flechazos caen. Pasa que luego los condenados, algunos se levantan. Sí, voy a seguir con la flecha flamígera. No tengo energía. Vale. A ver. Gastan flechas con él. Directamente lo elimino y fuera. Eso, gruñe, gruñe. Vale, mira, viene este rápido. Este más lo puedo eliminar rápidamente. Bien. Esto ya, tío, de flechas. Eso es. Cuidado, que tengo aquí uno que se arrastra. A ver, a ver, a ver. De quitecito tuya, ¿eh? Está de quitecito, eso es. Vale. Mira, a por este que está solo aquí. Perfecto. Golpe, me lo fulmina. Necesito una tienda urgente, chavales.
Venga, venga, ir viniendo, ir viniendo. Eso, vamos combinando. Matamos a algunos con las flechas, otros en melee cuerpo a cuerpo. Vale. A ver, cuidado con estos, ¿eh? Estos a... No sé yo si a lo mejor... La flecha gélida le va a hacer más pupa, porque los puedo congelar. Sí. Para esto es mejor la flecha gélida, sí. Además ponen que no veas, ¿eh? Estos condenados. ¿Dónde vas tú, Tristan? Perfecto. ¿Sombre lagarto? Sí, sin duda, mejor. Flecha, sí. Vale. A ver, ¿esto dónde va? Esto parece que se abre, ¿no? Tiene la pinta de ser una especie de puerta o algo así. Ahí puedo guardar partida. Venga, vamos a hacer un guardado rápido. Porque aquí los enemigos, si nos descuidamos, nos pulverizan. Senda de viento, sí, ahí. Vale. Vamos a girar otra vez la cámara. Ahí, vale. Vienen otra vez zombies, ¿no? Sí, eso es. Pues a esto, flecha de fuego. Flechazo le pegaba a ese. Perfecto. Mira. Adiós. A ver, cuidado con este cofre, que estos cofres de antes tenían bomba, ¿eh? No, ahora no. Vale. Perfecto. Andaremos más al oro ahora, a partir de ahora, abriendo cofres. Mira, un hombre lagarto. Anda, quiere hablar conmigo, el hombre lagarto. Ah, es Leivas. Haya paz, no desenvaines tus armas, no deseo luchar contigo. Me llaman Leivas, fui yo quien colocó el muro de enredaderas sobre el sendero de barro serpenteante para traerte hasta aquí, hasta esta isla. Anda, mira, hablas común, ¿por qué me cortaste el paso? ¿Por qué me atacó tu gente cuando llegué al pantano? Vamos a preguntarle primero lo del idioma, que es extraño que un hombre lagarto hable idioma común. No, y sí. Las palabras que oyes, las palabras que yo pronuncio, no son las mismas. En el pantano hay unas serpientes, las Skedka, con cuyo veneno, una vez extraído y mezclado con conjuros mágicos, puedes hacerte entender por todos los que te escuchan. Es una medio magia, pero muy útil. Así que la he puesto sobre ti. Los gritos de los monstruos del pantano, las palabras de otros de los míos, todo tendrá sentido para tus oídos. Muy bien. Has hecho un gran esfuerzo para hablar conmigo. ¿Qué es lo que quieres? He traído aquí para hacerte una pregunta. ¿Por qué has venido a nuestras tierras? ¿La torre de Ónice es tu dios? No, ¿qué torre es esa de la que hablas? La torre de Ónice, cuya superficie reluce como el aceite sobre el agua. Llega a nuestra tierra brusca y repentinamente y se clava en el corazón del pantano como una lanza envenenada. Todas las tribus han alzado sus lanzas en alabanza a ella. Sus siseos se han vuelto tenues y débiles como los de unos esclavos.
La torre ha devorado los corazones de mi gente, salvo el de Sleivas. ¿Dices que esa torre vino al pantano? No lo sé. Cae la oscuridad. Luego se levanta y deja atrás la torre como un arma abandonada en el campo de batalla. La torre huele a pozos de fuego y ciudades, cosas ajenas al pantano. Ni siquiera la luz de la luna puede tocarla, porque la torre absorbe su luz. Es un beso oscuro, una mordedura de serpiente para la tierra. Así que simplemente un día apareció. ¿Qué hay dentro de esa torre? Por dentro, la torre es una araña de puertas, huesos, muerte. La araña se oculta bajo la piel de una mujer humana. ¿Una mujer humana? Tiene un gran poder y una terrible furia. Pero no es más que huesos y odio con cuerpo sin sangre. Salió del pantano tras morir en sus aguas. Vaya, vaya, vaya. O sea que la amenaza es una mujer que salió del pantano, que dice que no tiene sangre. Algún muerto viviente o algo. ¿Qué es lo que quiere con tu gente? Les da armas fabricadas de metal para que conquisten ciudades en su nombre. Se está haciendo un ejército. Ahora mi gente mata árboles y construye grandes máquinas de madera que arrojan lanzas y piedra. Hacen caminos de barro hasta la puerta de Ónice del pantano, la que atravesaste cuando viniste aquí. Les lleva a la guerra. Una que no pueden ganar. Hará que llueva la sangre de mi gente. Convertirá a las tribus en un festín para los buitres. Bueno, aquí quiero haceros una pequeña aclaración. Y es que, bueno, todos sabéis que os lo he venido comentando en la serie. Y es que he sido yo director de juego Master, Dungeon Master, como se conoce, durante muchos años a Dungeons and Dragons. Los hombres lagarto como tal no son criaturas malvadas, son criaturas neutrales que se organizan de forma tribal. A ellos siempre les gusta tener un líder que dirige sus movimientos y le obedecen ciegamente, son muy leales. Y esto es lo que nos está diciendo aquí Sleivas. Esa mujer o ese espíritu o lo que sea se proclamó como líder del pantano y se hizo con el control del ejército de los hombres lagarto, que pues, la están siguiendo. O sea, no se preguntan si las órdenes que están obedeciendo son órdenes buenas, malas. No. Simplemente a los hombres lagarto, por su organización, les gusta, de forma tribal, les gusta tener un líder que les dirija. Y eso es lo que está pasando. Vale. Sleivas, es posible que podamos ayudarnos mutuamente. Necesito entrar en esa tarde de la que me hablas y detener a esa mujer. Si atacas a la araña en el interior de su torre, te prestaré toda la ayuda que pueda. Suministros, consejos, con eso puedo ayudarte. Sí, señor, sí. Si deseas alcanzar la torre, primero tienes que cruzar las tribus de mi gente. Sleivas te quitará el muro de enredaderas de en medio. Te despejará el camino. Sigue por la senda de barro serpenteante hasta la ciudad sumergida de los humanos, que ahora es el gran lugar de reunión de las tribus del pantano. Más allá de la ciudad sumergida se encuentra la torre. Vale. Háblame de esas tribus. ¿Tienen algún punto débil? Las tribus están acampadas dentro de la ciudad humana sumergida. Para dispersarlas, debes romper la columna vertebral de las tribus. Encuentras Seis, nuestro rey. Muy fuerte, muy iracundo, pero estúpido como un árbol grande. Vive en un gran fuerte de piedra en la ciudad humana. Encuéntralo allí, mátalo. La muerte de Sesis hará que las tribus se dispersen como serpientes pendencieras. Sigue a los tambores, ellos te conducirán hasta... Los tambores, muy bien. De acuerdo, entonces iré a esta ciudad sumergida. Antes de que me vaya, ¿hay alguna otra ayuda que puedas prestarme? Hubo una vez, antes del gran hundimiento, en que nuestras tierras eran la tierra de tu gente. Ahora, bajo el agua, se pueden encontrar muchas cosas de tu gente, cosas de acero y magia. Sleivas no puede utilizarlas, no las necesita. Vale.
Vale, vamos a... ¿Puedes enseñarme lo que tienes? Mira, es un tendero, genial. Pues venga, a vender. A vender... Me quedan 6 pociones de curación, vale, eso tengo que comprar. La daga fuera, esto fuera. El gran hacha no me ha gustado. Fuera, fuera y fuera, vale. De aquí, las botas de malla. ¿Qué botas tengo yo puestas ahora mismo? Malla más 4, o sea que las normales, fuera. Esto también fuera. Cuero tacho más 5, fuera. Fuera. Fuera y fuera. Vale, 44.000 monedas, chavales. No está nada mal. Vamos primero a comprar. A ver qué tiene. Bueno, curación extra. Anillo de fuerza más 3, chavales. Esto lo necesito, tío. Vale, comprado. Amuleto de constitución más 3. El amuleto que yo tengo es de regeneración. Lo voy a quitar. Y me voy a poner un amuleto de protección más 4. A ver, espérate un momento. Uno de los anillos... A ver, anillo de fuerza más 3. ¡Ahí va! ¡Que lo he vendido! ¡Cago en la leche! Vamos a ver, espérate un momento. Bueno, ahora sale la escena en la que nos abre el paso, vale. Me he equivocado, tío. Siempre pasa igual, tío. Me equivoco porque creo que estoy en la pantalla de qué equipo y de ese equipo y no. Y lo que estoy es en la pantalla de compra. Necesitas ayuda. Un segundo. Vamos a entrar en el inventario. Eso es. Vale, tengo un anillo de protección más 3. Vale, y un amuleto de regeneración. El amuleto... Este lo desequipo. Y el amuleto también. Vale, eso lo voy a vender. Vale. Hablamos con el Leivas. Has vuelto. ¿Necesitas ayuda? A ver... Esto es. Vamos a vender primero lo que nos sobra, que es el anillo de protección más 3 y el amuleto de regeneración más 2. Vale, 44.000. Ahora, compremos. El anillo de fuerza más 3. Vale. Pociones de curación. Vale. Fijaos, un amuleto de constitución más 3. Ese también nos vendría muy bien, ¿eh? Estoy por comprarlo, ¿eh? Es que el amuleto de protección más 4 también nos viene muy bien, ¿eh? Venga, amuleto de constitución. Ya me compro una armadura, es eso. Vale. Bueno, tengo 31.000. A ver. Cimitarra de gran calidad veloz. Espada corta congeladora más 3. Maza ligera explosiva ígnea. Esto es una maza de mitril más 2. De 12 a 42. Hacha batalla explosiva. Gran hacha de mitril. Uf, fijaos. 39 a 51. Está quita un montón, Fijaos qué maza. Maza de armas explosiva. Explosiva ígnea de mitril más 1. Es de fuego. Y la espada bastarda adamantina más 2, que cuesta 43.000. No tengo dinero para ella. Arco corto explosivo gélido. El arco debo mejorarlo también, Maza de armas de mitril. Disruptora más 3. 47.000, chavales. Tengo que conseguir dinero. Esta maza tiene que venirse conmigo. Sí o sí. Esta maza se tiene que venir conmigo. ¿Vale? A la barda adamantina. 154.000. Madre del amor hermoso, tío. Y esta flipa, 97.000. Vale. Bueno. Escama más 1. A ver qué hay más por aquí. Cota de malla. Guante. Armadura de placas y malla. Armadura 30. Me da 6 puntos más. Pero pesa 46 kilos, ¿eh? Hay que verlo todo, ¿vale? Que pesa 46 kilos la armadura esta. Uf, tengo que guardar dinero, tío. Este tío tiene cosas cojonudas. Mira, una armadura completa. 25.000. 39 de armadura, chaval. Uf, puedo comprarla, ¿Qué hago? ¿Mejoro la defensa? ¿Mejoro el ataque? Bueno, vamos, no nos vamos a poner nerviosos. Vamos a empezar. Voy a seguir como voy. De momento, lo único que me voy a equipar el fuerza más 3, que ya puedo llevar 225, ¿vale? Y la constitución más 3. Esto se ha visto mejorado. Tengo armadura 80, ¿vale? Dos puntos menos, pero energía ya tengo 92, ¿vale? Y en fuerza 21, más 5 al ataque y al daño. Necesito comprar esa maza y necesito comprar la armadura. Bueno, antes de nada voy a seguir explorando, ¿vale? Porque hay cosas muy interesantes por aquí, a ver.
Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? No voy a perder tiempo, me voy a llevar la armadura ya. ¿Has vuelto? ¿Necesitas ayuda? Suministros. Vamos a comprar la armadura. ¿Cuánto costaba? La armadura completa. 25.000. Me da 39 de armadura, ¿eh? Se dice pronto. Vale. El casco este me da 3.000 también. Que también lo voy a comprar. Y los guantes también los voy a comprar. Aunque los guantes que tengo... casi es mejor que mejore... A ver... Yo creo que va a ser mejor que mejore... A ver, ¿qué es lo que tengo? Vale. Me equipo la armadura. Ahora mismo tengo armadura 80. Con la nueva armadura voy a pasar a tener... 95, o sea, 15 puntos de armadura, ¿eh? He ganado ahí, solamente. Vale. El casco que tengo me da 7 y el nuevo que he comprado me da 12, son 5 puntos más. Madre mía, un caballero de tomo y lomo, ¿eh? Y las botas son lo que tengo muy mejorado. Luego, y los guantes de armadura completa, y eso ya los tengo puestos. Solamente esto me dan 3.500 si los vendo. Bueno, voy a ganar un punto nada más. Así que vamos a hablar con él. Has vuelto. Suministros. Vamos a vender. No. Eso y eso. Vale, 6 pociones de esas y 7 de las otras. Que las otras curan mucho más, ¿eh? Vale, vamos a comprar flechas. Vale. Y vamos a quedarnos con cuánto necesito para la maza disruptora nueva. Esa que quita una auténtica barbaridad. Esta. De mitril disruptora más 3. De 33 a 45, 47.000. Vamos, que sé. Que tengo que ahorrar mucho. Pero he decidido mejorar la armadura, pues yo creo que va a ser mejor. Venga, vamos a avanzar un poquillo más. A ver, para el punto ese que nos ha dicho. Que nos ha abierto, vamos, el. La enredadera esa que nos bloqueaba el paso. A ver dónde vamos a dar. Entrar en el camino oriental del espinazo de la víbora. A ver qué hay aquí. Bueno, hay un punto de guardado. Yo me voy a colocar la cámara así, como si fuera hacia el sur, mirando. Vale, hombre lagarto. Lo que me está flaqueando ahora, tengo muy buena armadura, pero me está flaqueando el ataque. Cuanto ahorre, a ver si estos empiezan a soltar objetos que pueda vender. Porque tengo que mejorar también el arco, ¿eh? Tengo que comprarme un arco, un arma de melee y un arco. Huevos. A ver, por aquí. Pero de todas formas, tampoco es que duren demasiado con esta arma, ¿eh? Como tengo fuerza mejorada y eso. Vale. A ver. Venga, más. Se está notando que la armadura nueva les cuesta mucho más darme, ¿eh? Es que he ganado casi 18 puntos de armadura ahí, ¿eh? Con la tontería. Armadura colchada, vale. Lo bueno es que ahora con la poción de retirada puedo volver hasta la tienda del hombre lagarto, o sea que genial. Vale, a ver, sigo por aquí, más hombre lagarto. ¡Ey! Cuidado, que se lanza como bola de juego, ¿no? ¿Qué era eso? Ah, es un chamán. Vale, pues el chamán va a pillar cacho. Acá, sin vergüenza. Sí, lárgate corriendo, que te voy a cogir a flechas. Escudo de hierro más 2, para venderle. Todos esos objetos nos vienen muy bien, porque nos vienen muy bien para venderlos. Se queman. Pero yo prefiero darles estos con la mano. Como se nota la armadura nueva, ¿eh? Les cuesta estos darme. Y no te levantes, ¿eh? ¿Has oído? No te levantes. Vale. Ya es que no me fío, ¿eh? Mira, poción de curación. Anillo de intelecto más 3. Por ese anillo, mira, ahí hay algo. Mitad reserva. Por ese anillo seguro que nos dan una buena cantidad de dinero. Mira, condenado. Están tirando flechas, ¿eh? ¿Queréis flechas vosotros también? Ah, no, flechas no, me están tirando lanzas. A ver.
Vale. Bueno, vamos a cambiar la maza y vamos a volver para atrás porque me deja muchas cosas por aquí por explorar. Vale, otro chamán de estos. Este es mejor. Eso es hacer puñetas, chamán. Vale. Venga. De los que tiran explosivos, ¿no? Eso es. Vamos a congelarle al colega. Ahora, hacer puñetas. ¿Cómo se nota, cuerpo a cuerpo? La pedazo de armadura que llevo, se nota. Venga. ¿Tú también? ¿Qué eres? Aquí para todo, no os preocupéis. Por aquí había uno que me estaba tirando algo. Se ha ido a mover. No, era el chamán este. Chamán, si se mueve, el chamán le puja flechas. Vale, ahora cambio a la maza, toma. Le hago cachos. Es congelarles y luego darles un siguiente golpe para destrozarlo ya. Estos son más puñeteros los que tiran fuego. Bueno, nos vamos a dirigir al punto de guardado y vamos a despedir el capítulo de hoy en este punto, aquí. Bueno, pues nada más, amigos, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mi vídeo. Ya sabéis, estamos en el pantano, tenemos que llegar hasta esa torre de Onise, donde está el espíritu de esa criatura, que es, bueno, esa mujer que dice que no tiene sangre, será una especie de espíritu, espectro, no sé muy bien, ya lo veremos, que parece ser la responsable de los ataques de Puerta de Baldur. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaos.